Es un pacto, si lo quieren así, con el Jesús que prefiere a los pobres. Si lo quieren así, con el Jesús que prefiere a los pobres. Con el Jesús que prefiere a los pobres. Los respeto y los amo a todos. Yo soy Jesucristo. Yo soy Jesucristo. Yo soy Jesucristo. Yo soy Jesucristo. ¿Verdad? Con el Jesús que prefiere a los pobres. El Cristo de los pobres. El Cristo de los humildes. El que vino a proteger a los que nada han tenido. Cristo Redentor. Se hizo carne, se hizo nervio, se hizo verdad en Chávez. Y tuvo que también combatir como el Cristo, con el látigo para sacar a los mercaderes del templo. Y si nuestro comandante Chávez ha sido bautizado el Cristo Redentor de los pobres de América, nosotros somos sus apóstoles y nos vamos a convertir en los protectores y redentores también de esos pobres, de los humildes. Y yo soy un instrumento de ustedes, del pueblo venezolano, que cuando me haga presidente el 14 de abril, le estará diciendo al comandante Hugo Chávez, la revolución continúa, esta oligarquía no volverá más nunca a Miraflores, al poder de la patria. Cristo, el verdadero Cristo, no es que algunos sectores de la Iglesia Católica manipulan. Cristo era un verdadero revolucionario socialista. Cristo era comunista. Cristo era comunista. Cristo era comunista. Es un pacto, si lo quieren así, con el Jesús que prefiere a los pobres.